realmente, bueno, estoy sorprendido. La sala casi llena, como bien decís, disfrutando de este espectáculo, y te juro que forma parte del 11º encuentro del Festival de Teatro del Mercosur. Es una gestión que ha hecho Horacio Ruiz. Y es un espectáculo con Silvia Barrio, que es una estudiosa de todo lo que tiene que ver con las culturas ancestrales, de todo lo que tiene que ver con nuestros orígenes, ¿no? Y rescatando, como ella bien decía, las culturas más fuertes y más profundas de nuestra Latinoamérica, de Argentina específicamente. De empezar a conocer y respetar a las culturas aborígenes. El espectáculo que estamos viendo aquí realmente tiene... Y bueno, falta todavía y ver a quienes van a entrar a escena, son sí. Los auténticos dueños de la tierra, como diría Jairo, ¿no? La semana pasada la muestra de Belén, muy junto buena. Con Claudio Mazzuel. Y ahora atrás nuestro están las pinturas de Don Bisotto. De Mario Bisotto. Vos sabés que Mario Bisotto es un artista ya muy reconocido en Capilla del Monte. Y ya lo teníamos en la fecha. Bueno, hay también fechas dadas hasta casi febrero, con toda la expresión que tienen los artistas. Y Mario ha hecho un trabajo realmente fantástico, ¿no? Aquí con esta muestra que es muy reciente, ¿no? No es una muestra que... Algunos cuadros son más antiguos, pero es una muestra muy reciente. Y curiosamente, mucha gente también viene a visitar la muestra. Eso... Bueno, sí, será porque es una persona también, aparte, más allá de lo lindo de las obras, de sus obras. Bueno, un Bisotto muy querido, un personaje acá del pueblo, ¿no? Totalmente, y está bueno, ¿no? Porque lo único que hago yo es decir, bueno, venga de tal fecha, colgamos, ¿no? Y los verdaderos protagonistas son siempre los artistas, ¿no? Uno está cumpliendo esta función de abrir las puertas. Como te dije alguna vez, en lo que se denomina la inclusión más absoluta. Y este espectáculo con entrada libre y gratuita, sí. Como hemos hecho también otros espectáculos con entrada libre y gratuita o costo muy ínfimo, el convenio que hicimos con el Inca para dos películas argentinas que estamos viendo la posibilidad de reeditarlo. Falta mucho todavía. ¿No? ¿La sala Lugones quedó completamente terminada o le falta algo? ¿Qué le falta? No, está terminada ya. Sí, claro, ya está todo listo, ya está terminada, faltan algunos trabajos que hacer en el cine todavía. Eso sí, bueno, vamos de a poco, ¿no? Paso a paso, creo que ya con el comienzo de la actividad, ya el solo impulso que le va dando, yo creo que vamos a ir terminando con las cosas que nos faltan, que no son demasiadas tampoco. Nuevo gobierno de transición, a usted, Boy, le han dado la... bueno, la posibilidad de continuar en esta gestión, a cargo de cultura. Sí, esto, bueno, yo estuve charlando con la actual intendenta, con María Gabriela Negri, me confirmó hasta el 10 de diciembre, ¿no? El 10 de diciembre habrá que ver si las autoridades que vienen, siguen con mi trabajo. No importa, el tema es ir cumpliendo día a día, por eso te digo, y en ese sentido Gabriela me confirmó, me llamó, y bueno, estamos atentos a continuar con un trabajo que, como digo, yo le pongo, no sé si capacidad de intelectual, pero sí mucho trabajo, mucho esfuerzo, ¿no? Y esto realmente me da mucho placer.